¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Esto es Canal 7, está la televisión pública, está la televisión pública digital. Para empezar el programa quiero contar la solución a un problema que había dejado planteado la semana anterior. Y el problema es un problema de lógica, que consiste en lo siguiente. Uno tiene dos niños sentados en una plaza, un varón y una nena. No sé cuál es cuál. Hay un niño uno y un niño dos. Lo que estoy seguro es que uno de los dos es un varón y el otro es una nena. Y además estoy seguro que al menos uno de los dos, a lo mejor los dos, miente. Pero no estoy seguro si son uno que miente o dos los que mienten. Entonces le pregunto, ¿vos qué sos? ¿Un varón o una nena? Y él dice, yo soy una nena. Y le pregunto a este, yo soy un, ¿qué sos? Y él me dice, yo soy un varón. Frente a estas respuestas, y sabiendo que uno de los dos es un varón y el otro es una nena, y que uno de los dos por lo menos miente, ¿cuál es el varón y cuál es la nena? Entonces, razonemos juntos. Supongamos que el niño uno es el que miente. Yo sé que uno de los dos miente. Vamos a suponer que es el niño dos. Vamos a suponer que el niño uno miente, perdón. Vamos a suponer que el niño uno miente y que el dos dice la verdad. Entonces, si el niño uno miente, entonces el niño uno es un varón. Y si el niño 2 dice la verdad, entonces es un varón. Entonces, esta combinación de que el niño 1 miente y que el número 2, el niño 2, dice la verdad, no es posible. Porque eso resultaría en que los dos tienen que ser varones. Si el niño 1 miente, como dijo que es una nena, es un varón. Y si el niño 2 dice la verdad, como dijo que era un varón, es un varón. Quedarían los dos varones. Eso no es posible. O sea, este caso está eliminado. No puede suceder que el niño 1 mienta y el niño 2 diga la verdad. Entonces vamos a pensar al revés. ¿Podrá ser verdad que el niño 1 diga la verdad y que el niño 2 mienta? A ver si esto es posible. No debería ser posible por una cuestión de simetría. No puede ser que esto cambie por ser niño 1 y niño 2. Pero al margen, si el niño 1 dice la verdad, es una nena. Y si el niño 2 miente, también es una nena. Porque él dijo que era un varón. Entonces, esta situación tampoco es posible. No puede decir la verdad uno y mentir el otro. Entonces, si no puede decir la verdad uno y mentir el otro, no queda más remedio, como yo sé que uno de los dos miente, que los dos mienten. Y como los dos mienten, y este dijo que era una nena, entonces el niño uno es un varón. Y como este miente también al decir que es un varón, esta es una nena. Y eso resuelve el problema. Esto se llama Científicos Industria Argentina y empieza así. Hoy, en Científicos Industria Argentina, miramos al cielo para conocer al telescopio más grande del mundo. En Esquel, descubrimos el uso alternativo de la lenga que se descarta en los aserraderos. Nuestro invitado nos habla de eventos climáticos extremos. Un desarrollo de Científicos de La Plata permite fabricar superpinturas con partículas de sílice y teflón. Un nuevo planteo matemático del profesor Paenza nos deja pensando. Árboles enfermos, quemados, con pudriciones, con nudos. En la Patagonia, todos los años se descartan grandes cantidades de madera porque no cumplen con los estándares de la industria de la construcción. En Esquel, un equipo de ingenieros trabaja para aprovechar hasta la última astilla. Estos son los troncos, nosotros en el sector forestal los llamamos rollizos o rollos. Podemos ver que existen muchas pudriciones, tanto castañas como blancas. Y bueno, esto hace que, si bien la lenga es una madera de excelente calidad para realizar cualquier tipo de producto, proviene de un bosque que tiene una baja productividad y también su estado sanitario es bajo, digamos, ¿no? Este tipo de rollo que también es lenga, pero bueno, hay menor proporción de este tipo de material, donde tiene un fuste bastante recto, muy cilíndrico y con un diámetro muy interesante. La lenga es una especie nativa de los bosques andino-patagónicos, representa la especie más abundante
importante. Históricamente la madera de lenga fue utilizada básicamente en el desarrollo urbano relacionado a la conquista del territorio, digamos, ¿no? Como madera de construcción. Tiene muy buena trabajabilidad, muy buenos colores, lo que permiten realmente diseños y su utilización en una gama muy, muy diversa de productos. Y en aquel caso, por este sector, tenemos rollos de pino. Esto es un aprovechamiento de un bosque que ha sido afectado por incendio. Pero bueno, la madera está en buena forma, se puede aprovechar perfectamente. Ha sido solamente un fuego que ha pasado muy por arriba y no ha afectado, digamos, la calidad de la madera. Cuando hablamos de madera de calidad, significa madera que puede ser incorporada a productos estándares de alto valor agregado, como pueden ser muebles o aberturas o pisos o revestimientos. Por lo tanto, el desafío es tratar de poner en valor este pequeño porcentaje de madera de calidad a través del desarrollo local de diferentes productos de valor agregado. Usos alternativos de la madera, CIEFAP. Objetivo, aprovechar la madera descartada en aserraderos e industrias. Maderas, lenga, otras especies nativas y pinos implantados. Usos, muebles, juguetes, instrumentos musicales, artículos decorativos. Del rollo aproximadamente se aprovecha un 35 o 38%, se obtiene madera aserrada. Y de esa cantidad solamente el 20% o 25% es madera apta para carpintería, o sea, madera de alta calidad. Y a nosotros en el CIEFAP nos interesa utilizar este tipo de madera, que es una madera corta, pero que tiene muy buena calidad y buenas dimensiones como para poder elaborar productos de alto valor agregado. Los trabajos que realizamos en el laboratorio son determinaciones físicas relacionadas a la madera. Estos son densidades, pesos específicos y algunas propiedades mecánicas, como por ejemplo resistencia a la flexión estática. Y estas determinaciones las hacemos a escala real. En la madera yo planto una especie y de por sí genéticamente va a tener determinadas características. A su vez, esas propiedades se ven modificadas por las condiciones de crecimiento que tenga ese cultivo. O sea, el tipo de suelo, la precipitación, el tipo de manejo que haga, las decisiones de corta que vaya haciendo. ¿Sí? Entonces, eso de alguna manera limita cuál es la proyección que va a tener esa madera para el desarrollo de determinado producto. Un ejemplo concreto, un piso. ¿Sí? Un piso tiene que tener determinada dureza. La dureza se mide en un laboratorio. Ahora, yo puedo, de alguna manera, afectar la dureza de una especie en un rango chico, pero lo puedo hacer. Bueno, esas son las determinaciones que nosotros hemos hecho. ¿Sí? Y si yo busco, por ejemplo, que una madera tenga dureza, mido cómo es la dureza, cómo es esa propiedad y veo cómo esa propiedad se ve afectada por diferentes condiciones de manejo forestal. Bueno, ese trabajo, ese entramado de información es lo que se hace en el laboratorio de física de la madera. La carpintería, lo que hacemos es desarrollar o adaptar algún prototipo o algún producto, siempre tratando de, en función de las características que tiene la materia prima, con sus cualidades y también con su problemática, tratar de fabricar algún producto que tenga un alto valor agregado. Pero a su vez, que sea factible de producir en cualquiera de los talleres que existen en la región. Hemos desarrollado un proyecto durante 3 años, principalmente realizando juguetes didácticos, y después esos productos fueron comercializados a nivel local, en ferias, como también para poder observar si los clientes realmente se sentían atraídos por los productos, si los chicos les gustaba, podían, y los distintos problemas que se podían presentar. En
desde la investigación o desde el desarrollo que podemos hacer nosotros, darle una herramienta y que esa herramienta se transforme en una persona que está trabajando, que se gana la vida de eso, en una herramienta para generar una mejora en su calidad de vida, en sus ingresos. Ha sido misión de nuestra área comenzar a trabajar en diferentes alternativas de uso, como así también apoyar a diferentes industrias o a diferentes emprendedores que han trabajado o trabajan actualmente con madera de leña. Cuando volvamos, científicos argentinos diseñan superpinturas con nanopartículas de sílice y teflón. Y nuestro invitado nos habla del clima, los océanos y la atmósfera. Ya volvemos. Si la sensación de ardor aparece más de 2 veces por semana, se trata de acidez frecuente. Aciatop con omeprazol disminuye la producción de ácido estomacal con solo un comprimido de 24 horas de acción. Nuevo Aciatop Tablet soluciona la acidez frecuente. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, chagas. CONICET. Argentinos en las cosas. Genzyme, compañía de biotecnología, generando un impacto positivo en la vida de los pacientes. www.genzyme.com. Siempre hay un lugar para disfrutar y un argentino preparándose para recibirte bien y darte las gracias. Viaja por tu país. www.turismo.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.